Nacho, deja eso ya, por favor. ¿Sabes que me quita el estrés? A mí no me deja pensar. ¿Podríamos empezar probando con animales? Ya lo había pensado, pero no podemos hablar con los animales. Yeah. Y no podremos saber si se quedan con los recuerdos de vidas pasadas. Podríamos visitar a alguien que esté muriendo o esté muy enfermo y ver si se reencarna en otra persona cerca de su familia. Podría ser, pero según mi teoría, solo se quedan con los pequeños detalles. Pero también dijiste que cuando vuelven a nacer, lo hacen cerca de conocidos. Sí. Dicen algunos que las manchas de nacimiento son heridas de vidas pasadas. ¡Espera! Soy Fabio. Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Estoy haciendo una investigación. Si me dejas hacerte unas preguntas, te compensaré. No sé lo que a ti te pone, pero son 100 euros. No, no quiero para eso. Mira, te doy 500 euros ya si quieres. Te voy a hacer una serie de preguntas. Adelante. Quiero que respondas con lo primero que te pase por la cabeza. ¿Significa algo para ti la fecha 27 de abril de 1956? ¿Cómo llevas las matemáticas? ¿Conoces la sucesión Fibonacci? ¿Cero? ¿Uno? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tienes alguna mancha de nacimiento? ¿Has sentido alguna vez conocías a alguien hace tiempo cuando te lo presentan? No sé dónde quieres llegar con todas estas preguntas. ¿Lo hacemos ya o no? ¿El nombre Nacho te recuerda a alguien? Sí. A muchos que me pagan por lo mismo. Mira, tío, si es este palo me voy a ir. Sé que mi amigo Nacho está ahí dentro. Vale, vale, tío. Estás loco. Me voy. Mírame bien a los ojos. ¿No recuerdas de mí? ¿No recuerdas haberme visto antes? ¡Piensa, joder! Estás loco, tío. ¡Espera, espera! ¡Ya te abro! ¿No te apetece una copa de vino antes de irte?